Betty Michelli, que nos manda un mensaje por el Día del Locutor. Una genia. La voz de la pop. A ver qué dice Betty. Hola, hermosa gente de la noche paranormal. Soy Betty Michelli. ¿Cómo están ustedes? Bueno, les cuento. A ver, ser la voz de Pop 101.5. A ver. ¿Qué es para mí? Para mí es lograr uno de los objetivos más difíciles de ser locutora profesional. Que confíen y te elijan para identificar una radio que perfila ser la mejor de todas. ¡Amo, Betty! Y busca siempre posicionarse entre las más escuchadas en Argentina. Es una responsabilidad y un honor que llevo felizmente hace más de 18 años. ¡Vamos, Betty! Estoy súper, súper, súper agradecida primero con la vida, que ha sido muy generosa conmigo, la verdad. A mis amigos, barra compañeros, directivos de Pop 101.5, que confiaron y que siguen apostando a mi profesionalismo, pero bueno, especialmente a la audiencia, que encuentra a Pop en la frecuencia identificándola con mi voz. Es lo más. Estoy muy, muy, muy agradecida por eso. Amo esta profesión que la elegí a mis 15 años en mi Corrientes natal y que, bueno, sigue dándome muchas satisfacciones. Tanto que hoy mis bebés, Julieta y Valentino, también eligen el camino de su mamá. ¡Qué locura! ¿Eh? Así que brindo y comparto la felicidad de ser locutora con todas y todos mis colegas, especialmente con vos, Héctor, que sos un grosso, que sabés que te admiro y te quiero muchísimo. Yo también, Betty. Honrás muy bien a nuestra profesión como nadie. Así que choco con vos la copa. Vamos. Y con toda la gente que nos sigue, que te sigue, que siga La Noche Paranormal y por ende también me sigue a mí, que pongo ahí mi granito de arena como la voz de La Noche Paranormal. Así que feliz Día del Locutor a todos, feliz Día del Locutor. A vos también, que estás ahí escuchando la radio y que sos un poquito locutor como todos nosotros. Un beso grande. ¡Bravo! ¡Genia, Betty! ¡Genia, Betty! ¡Ídala, tenés que decir ahí! ¡Ídala, Betty! ¿Qué es ser locutor?